Hola amigos, estamos en pleno equinoccio primavera. Si deseamos que una fuerte energía positiva inunde nuestra vida, comenzaremos por deshacernos de todo aquello que nos resulte inservible. Si os gustan las plantas, colocar una en un centro visible de la casa para que con ella crezca la armonía familiar. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito del sol por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Os va a llevar a brillar con luz propia, serán unos días donde veréis centraros en organizar, digamos que vuestra vida, sacar adelante esos nuevos proyectos que tenéis, aunque has comenzado quizás estos días cargado por unas ciertas dosis de desánimo, pero se va a ver suavizada por el tránsito solar y, como no, por Júpiter. Lo más importante os va a suceder en el terreno del trabajo, nuevos contratos o una oferta muy importante que está a punto de llegar a vuestras manos. Como vais a desprender una gran energía y os va a ayudar a mostraros como un gran luchador por vuestros ideales. A nivel económico, la suerte os va a acompañar en estos días, entrando en una etapa más tranquila en este sentido. Lo que sí debéis tener cuidado es con la salud, pues a veces crees que no necesitas cuidarte. Te aconsejo que lo hagas. Notarás como tu cuerpo te lo agradece. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de Marte por vuestro signo os llevará a mostraros con muchas ganas de luchar, aunque ello os llevará a que se avecinen ciertos cambios que afectarán a vuestro estado de ánimo, pues estáis pasando por una serie de circunstancias que perjudicaban sobre todo a nivel de vuestro trabajo, haciéndote sentir inseguro. Ello es debido a que tu planeta regente Venus, que se encuentra en tránsito por Escorpio, atrae ciertas incomodidades que te pueden hacer tambalear los cimientos de tu autoestima, por lo cual te aconsejo que organices y vigiles bien tu agenda para que no te equivoques, teniendo en cuenta que lo que tienes que realizar día a día es lo más importante. A nivel económico, la situación tiende a mejorar. En cambio, tus relaciones en todo lo que tenga que ver con el ámbito de amistad y familia fluirán de forma muy tranquila. Es posible que hasta tu círculo de amistades crezca. En salud, debes cuidarte porque es posible que puedas sufrir algún catarro o hasta una fuerte gripe. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, durante estos días el tránsito del sol por vuestra casa décima os va a ayudar a triunfar en todos esos nuevos proyectos que tenéis. Aunque deberéis ser cuidadosos a la hora de marcaros objetivos, pues también vais a estar bajo los aspectos que os envía Venus desde Escorpio que os pueden afectar y notaréis que vais a tener los nervios un poquito a flor de piel. Sentirás como todo aquello que quieres cambiar en tu vida cotidiana se viene abajo. Ello también puede afectar a tu vida amorosa, sobre todo en la forma de relacionarte con la pareja. Hasta puede hacer tambalear los cimientos de la relación, pues te hará mostrarte celoso y no comprenderás que la otra persona no es de tu propiedad, sino que ella también tiene sus compromisos que atender. En tu trabajo es una semana en la que debes programar todo lo que quieras realizar, pues hasta es posible que necesites reorganizarte para que este resulte más dinámico y fructífero, en un futuro próximo. A nivel sentimental, será donde la situación, como te he dicho antes, se puede complicar un poco. Vive y deja vivir. En salud, cuídate un poco más. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas hacia vuestro signo y un fuerte trígono de Venus convertirán esta semana en una de las mejores del año. Serán unos días donde veréis reorganizar todo lo que concierne al trabajo y en general a cualquier ámbito de vuestra vida. Esta reestructuración va a resultar muy efectiva. Buscarás nuevas soluciones y lucharás por conseguir el triunfo, pudiendo dar un cambio más positivo a todo lo que quieras emprender, tanto si tiene que ver con el trabajo que estás realizando como si tienes negocio propio y lo quieres realizar hacia un futuro más próspero. En tus relaciones sentimentales vas a sentirte más tranquilo, pues nadie va a poder contigo ni contra ti. El amor va a llamar a tu puerta. En salud vais a notar una mejoría muy grande, eso sí, puedes asegurar una renovación en tu vida. Empieza por ti mismo, tanto puede tener que ver con un nuevo look, pues te va a ayudar a sentirte mejor y verás cómo los que te rodean lo van a notar. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entras en unos días que van a venir marcados por unos tránsitos planetarios muy importantes, pero el más destacado es el de Marte por vuestra casa décima. Aunque en algún momento podéis sentir que pone un poquito vuestra vida al revés y no todo va marcado por buenas perspectivas, en cambio va a resultar muy beneficioso.
pues os va a obligar a luchar y va a propiciar que llegue el éxito en todos vuestros emprendimientos. Además, vais a sentir como vuestro estado de ánimo crece al mismo ritmo que tus sentimientos hacia los demás. Tu predisposición hacia el entendimiento con las personas que te rodean sigue creciendo. Momento muy importante para aquellos que tengáis negocios. Y veréis cómo vuestra clientela aumenta. Muy favorable para traer buenos y bastantes negocios. Fructíferos en general. Eso sí, en salud, presta atención a las señales que te está y te envía tu cuerpo, pues a veces necesitas tener hábitos más saludables. El ejercicio físico puede resultar muy importante para sentiros mejor. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, el tránsito de varios planetas por vuestra casa séptima os va a ayudar a mejorar en todo lo relacionado con el trabajo. Pues últimamente solo os centrabais en ello. Además, la fuerte influencia que ejerce Marte y Plutón os vayan a ayudar a que te sientas más fuerte a la hora de iniciar nuevos rumbos y quizás para aquellos que estéis iniciando un nuevo negocio os ayude a conseguir todo lo que os propongáis, por muy difícil que os parezca lograrlo. Pues ya lleváis largo tiempo luchando por ello. Vais a vivir en estos días unos momentos muy importantes que os van a afectar a las relaciones que mantenéis con vuestro entorno, momentos de gran armonía que entran en vuestra vida. Eso sí, si entráis en alguna disputa, manteneos alerta, pues a veces son cosas sin importancia que solo intentan descentraros. La familia se va a convertir en vuestro centro de atracción. Buen momento para realizar un pequeño viaje o una salida juntos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta, entre ellos el Sol y Mercurio, os abren ante una semana o dos se concretarán muchos proyectos. El éxito por fin llega a vuestra vida. Nuevos contratos, nuevos proyectos que alcanzarán el éxito. Ello hará que mejoren vuestras relaciones con el entorno, sobre todo a nivel laboral, aumentando tus expectativas y generando ante ti nuevas oportunidades, algunas de ellas muy importantes. Vas a progresar en tu trabajo, pero todo también va a ser gracias al esfuerzo y dedicación que has tenido. A nivel económico deberás intentar hacer cambios, pues a veces pierdes un poquito la noción de los gastos. Antes de salir a comprar, haz una lista con todo aquello que necesitas. Así no te vas a salir de tu presupuesto. En el amor va a ser un momento muy propicio, sobre todo para aquellos que os encontréis solos. Alguien va a entrar en vuestra vida, pero va a ser para quedarse. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, unas fuertes disonancias de Marte con vuestro signo puede provocar ciertas luchas que pueden aparecer en vuestro entorno. Tanto puede tener con el entorno familiar como a nivel laboral. Ser comedidos en vuestras expresiones y la situación se va a ver suavizada. Aunque por otro lado el tránsito de Júpiter por vuestra casa segunda va a traer la suerte hacia vosotros, resultando muy favorable para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. Serán en unos días en los que vais a notar cómo vuestra intuición crece. Si os dejáis guiar por ella, todo va a fluir de forma más favorable. Os va a venir muy bien para aquellos que dediquéis al estudio o tengáis un trabajo que requiera de toda vuestra atención. En salud vas a mejorar de esas pequeñas dolencias que te venían aquejando. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, durante estos días contáis con el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa cuarta. Os vaya a ayudar a nivel de vuestras relaciones, sobre todo con el entorno y para que éstas mejoren. Notaréis cómo todo comienza a fluir de forma positiva y favorable. Si estás pensando en cambiar de casa o un traslado a otra ciudad, estos días serán un momento óptimo para realizarlo. La suerte os acompañará y os va a ayudar para regeneraros, sobre todo a encontraros bien con vosotros mismos. Aunque deberéis ser cuidadosos a nivel laboral, sobre todo al nivel de las relaciones con los compañeros, pues podrían surgir ciertas luchas o desencuentros. A nivel sentimental será un momento donde tendréis los nervios a flor de piel y os puede hacer estar algo irritables. Intentar mostraros tranquilos y notaréis cómo la situación se suaviza. A nivel económico tendréis una entrada de dinero inesperada. Por fin se comienza a solucionar vuestra vida en este sentido. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días contaréis con dos tránsitos planetarios por vuestro signo, que son Saturno y Plutón. Ellos pueden llevar a que tengáis que pasar por ciertas situaciones un tanto conflictivas. Harán que te sientas algo incómodo, sin ganas de iniciar ni de luchar por nada. Aunque debes sobreponerte ante esta situación para conseguir alcanzar tus metas. Aunque Plutón va a actuar como escudo y en algunos casos hasta os dará fuerza para luchar.
Deberéis ser cuidadosos a la hora de relacionaros con el entorno para evitar disputas, pues en muchos casos saldréis mal parados ante los demás. Sobre todo si es con otro Capricornio, intentar no hablar sobre vuestra vida privada, pues podéis ser objeto de envidias, a que por otro lado Saturno te hará ver la cruda realidad y descubrir cuáles son tus enemigos. La suerte os va a acompañar en los juegos de azar. A nivel de salud, un chequeo médico os vendría muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus en tránsito por vuestro signo va a propiciar que vuestras relaciones con el entorno mejoren de forma muy especial, porque os va a cargar de un magnetismo muy importante. Os mostraréis como unos grandes comunicadores, por ello atraeréis hacia vosotros nuevas personas que se van a convertir en muchos casos en grandes amistades, pero también muy duraderas. También os va a resultar muy favorable a nivel laboral, pues para algunos, a través quizás de esa persona que están llegando a vuestra vida, os llega la suerte en el trabajo. En el amor, es en el momento que debes centrarte un poco más en la pareja, pues a veces necesita de tu atención y tú te encuentras como alejado de ella. En salud, cuida tu zona lumbar, pues apenas no puedes moverte muchas veces. La natación te podría venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa décima os va a ayudar en los distintos ámbitos de vuestra vida. Vais a conseguir triunfar ante muchos de vuestros adversarios. Harán que os encontréis cargados de una gran vitalidad. Por fin os centraréis en vuestro trabajo, dedicándose a él en cuerpo y alma. Si estáis iniciando un negocio o un plan de estudios nuevo, este va a alcanzar el éxito. En el amor, mantendréis muy buenas relaciones con todas aquellas personas del signo Escorpio que rodeen. En este sentido, tu vida afectiva se va a ver muy potenciada. Un viaje que te van a proponer te va a venir muy bien para descansar y sobre todo recargar pilas. Para aquellos que estéis en pareja, quizás descubráis que lo que más os gusta es conquistar, aunque habéis pensado mucho en centraros en una sola persona. En salud, os vais a mostrar fuertes y con ganas de realizar algún ejercicio físico. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Aries y suerte para todos en general.